Top 3 datos curiosos de Akaza, la luna superior número 3. Número 1. Nunca se ha comido una mujer. Si bien para poder convertirse en un demonio sumamente fuerte y poderoso, Akaza tendría que matar y comerse a muchísimas personas, nunca mataría ni se comería una mujer. No porque no tuviese la oportunidad, sino porque se negaba rotundamente a hacerlo. De hecho, su negación al final sería aceptada por Muzan, otorgándole un permiso y trato especial. Número 2. No siente respeto por Muzan. Curiosamente, a pesar de serle sumamente leal, Akaza no siente ningún tipo de respeto, asombro o adoración hacia Muzan. Él solo lo ve como una persona que le da órdenes y él debe obedecerle. Número 3. Spoiler alert. Repito, spoiler alert. Mató a 67 personas en su vida humana. Cuando aún era humano, Hakuji asesinaría con tan solo sus puños a las 67 personas que habitaban el dojo rival al que entrenaba, dado que un grupo de estos mataría a su maestro y a su prometida tras envenenar el agua del pozo de su dojo, debido a que no habían podido vencer ni a Akaza ni a su maestro en una pelea directa, a la vez que querían las tierras que ocupaba su dojo. Sin nada más que decir, esto fue...